Del 11 al 16 de diciembre, San Gil será sede de un campeonato infantil de fútbol que se jugará en las categorías sub 9, sub 11 y sub 13. De acuerdo con el coordinador del club de Fortaleza encargado de la organización, se esperan 22 combinados de Norte, Santander, Cesar y Santander. Los procesos deportivos que se están llevando a cabo con las escuelas de formación tendrán un duro examen con ese certamen, pues para nadie es un secreto que los motilones y los cesarenses se han destacado en las divisiones menores. Estamos, les cuento que tenemos en categoría 2004, tendremos un hexagonal donde vendrán el equipo Nantes de Bucaramanga, Semial del Nororiente de Barranca Bermeja, la Masía de Cúcuta. Por San Gil tendremos a Balón de Oro de San Gil y a Esfordac. También tendremos en la categoría 2006 equipos, 10 equipos de Pamplona, de Cúcuta, de Barranca, de San Vicente de Chucurí, de Aguachica, de San Gil y de la provincia guanentina, del Socorro. Y en la 2006 tendremos también 6 equipos, equipos de Bucaramanga, del Socorro y de San Gil y de Barranca Bermeja. Con base en su experiencia como jugador profesional del balompié colombiano y formador de las nuevas generaciones, a través de su club, Albeiro García Jiménez crea pie juntillas y las bondades de entretenerse pateando el esférico. Una de las preocupaciones que le asiste es que desde que saltó a la máxima categoría con su primo Eduard Jiménez, la Perla Alfonso no ha vuelto a tener un deportista allí. Ya rondando, ya desde que pues con nuestro club venimos también participando en diferentes torneos en el país, en la ciudad de Medellín, de Santa Marta, fuimos en Valledupar, en Bogotá. Entonces pues se dejaron muchos amigos y aparte pues se cuenta ya con una experiencia de torneos en los cuales hemos visitado, lógico que para aprender cosas buenas. En nuestro primer torneo tenemos que pues organizarlo muy bien para que la gente que depositó su confianza en venir a conocer nuestro San Gil. La programación que se tiene estipulada con los combinados locales y visitantes busca sacar el mayor provecho posible a los seccionarios deportivos de la ciudad, pues la idea es que las distintas fases se cumplan tal como se programaron. Desafortunadamente en San Gil contamos con dos escenarios, lo digo de esta manera porque estos eventos sería muy bueno tener más escenarios deportivos, la cual pues será nuestra Villa Olímpica de San Gil. Actualmente se está tratando de jugar en una cancha que se puede inaugurar, estamos en eso, si no pues se jugará en la cancha de la Villa Olímpica de San Gil y probablemente unos partidos se harán aquí en la cancha del Colegio Guanentá. El evento, pues la inauguración se hará pues el congresillo técnico, tenemos preparado un desayuno con todos los delegados y gente patrocinadora del evento, donde vamos a hacer el lanzamiento oficial. Posteriormente se hará una inauguración donde pues tenemos que mostrar los equipos que están en cancha para hacer el respectivo juramento y inicio del torneo. Con ocasión del torneo se brindará un homenaje al Torre San Gil Eduard Jiménez tras su paso por el fútbol colombiano, mexicano, venezolano y costarricense. Se espera que asistan familiares y amigos del histórico goleador, pues sobrepasó la cifra de los 100 tantos a la división mayor. Acerca del torneo infantil, invitaciones a acompañar a los chiquillos, pues intentarán brillar con luz propia.